a la verdad sincera de los que escribieron. ¿Qué es la poesía? Es una forma de expresión. La poesía es una forma de ser. Puede ser también como la música. Para mí es algo de cada uno. Es un sistema que trata de romper con la realidad que supuestamente todos compartimos. La poesía para mí es la forma de expresarse mediante sus sentimientos, pero en forma de palabras. Para mí es una liberación. Es libre imaginación constantemente. Y bueno, y lo tomás como el lado que eres, no tiene siempre un punto fijo la poesía. Te da la posibilidad de crear un mundo paralelo por completo, que sea tuyo, donde vos puedas hacer lo que quieras. Me cambia el estado de ánimo, me tranquiliza, me relaja. Por lo menos a mí me lleva como a un trance de la lectura y la imaginación que no siempre te lo permite la lectura. Y la poesía me lleva como a ese trance, que está bueno. ¿Y qué pasa con la escritura? Bueno, nosotros lo que vemos, como te decía anteriormente, los chicos, tanto los jóvenes como los niños, tienen una relación con la palabra que no es la del adulto. Y en esa relación, que es de juego y es de cercanía, les resulta mucho más sencillo escribir una poesía que tal vez a un adulto que le dijeran escribir una poesía. Es como algo que está muy cercano, que les es familiar, y dándoles un par de pautas siempre escriben algo. Los adolescentes van hacia la poesía amorosa. Los chicos, bueno, juegan con la rima, naturalmente siempre escriben algo. ¿Y qué se hace con esos textos, tanto ustedes desde la coordinación como los propios docentes? ¿Interviene el docente? Nosotros le pedimos que a los docentes que no intervengan corrigiendo, básicamente. Uh-huh. Que no es el momento, el de la escritura de ese poema primero, el momento para corregir la ortografía, la sintaxis, sino que traten de ser contenedores en este momento que es el creativo. Uh-huh. Y que luego se pueda ir leyendo y se pueda ir trabajando para que ese poema vaya mejorando con la lectura. Sin la lectura es imposible que alguien pueda escribir mejor. Por ejemplo, ¿a veces trabajan tomando determinada estructura de claro. un poema? Sí, sí. Trabajamos mucho con lo que podrían llegar a ser muletas, ¿no? Uh-huh. De tomar de algunos escritores la estructura, la musicalidad, borrar frases, tomar algunos versos para que sean el puntapié inicial para un poema propio. Esas suerte de muletas, si uno sigue trabajando con esos chicos, hay un momento en que las sueltan y que ellos mismos dicen, esto es lo que yo quiero decir. Thank you.
Ahora, ¿cómo se hace para que haya continuidad? Quiero decir, que esto no quede en un flash, un taller de una vez, un encuentro de una vez y después se vaya desvaneciendo. Bueno, primero trabajar codo a codo con los docentes, no perder el vínculo con las escuelas a las que fuimos, seguir de alguna manera conectados para preguntar cómo siguen los talleres, volver el año siguiente. Por supuesto, es una tarea enorme que no depende solamente de nosotras dos, que somos las que estamos de alguna manera coordinando este festival, sino que depende de cada persona que ha tomado esta posta de decir, bueno, está bueno incorporarlo a la escuela. Depende también de los avales, quiero decir, por ejemplo, ¿qué acompañamiento reciben del Ministerio de Educación de la Nación? El Ministerio ha participado en algunas cosas que hemos realizado. Por ejemplo, en el 2012 y en el 2015, a principios de este año, hubo dos jornadas de poesía en la escuela que fue financiada por el Ministerio de Educación. Eso a nosotros nos vino espectacular porque muchísima gente que del interior, que invitamos, luego volvió a sus lugares y hoy el séptimo festival que estamos realizando en estos días ya lleva 60 personas del interior que están haciendo y generando su propio festival en cada localidad. Entonces, esos avales institucionales siempre son importantes. ¿A qué llaman ustedes poesía urgente? Poesía urgente en realidad es un programa que está desarrollando la ECUNI, que tiene que ver con la violencia de género y que nosotros este año incorporamos... En la ESMA. En la ESMA, en la que fue la ex-ESMA. Este año incorporamos una actividad conjuntamente con ellos que se va a realizar en la Escuela del Delta de San Fernando, en la Escuela Técnica 1. Seguramente los chicos en un proceso pueden ir descubriendo que también hay poesía en otros discursos, en otros textos narrativos, periodísticos. ¿Es así? Sí, sí, es así. Y nosotros también propiciamos muchísimo el tema de que otras artes se integren a la poesía. Por eso los talleres son talleres de arte y poesía, tomando la obra a veces de algún poeta. Se hacen collages, se hacen títeres, porque entendemos que la poesía, como bien vos decís, está en todo si uno la sabe buscar. Gracias, Alejandra. No, muchas gracias a vos, Mirta. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por estos lares, que llenándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de los que toman para...